Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Dice la palabra de Dios así: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y su esposa se ha preparado levante su mano derecha y pidámosle al Señor que nos dé un buen consejo Padre bueno en esta mañana en este día nos acercamos al trono de la gracia reconociendo que tú eres nuestro Dios tú eres nuestro Rey reconociendo que en ti están Señor en ti están sostenidas todas las cosas. Envía tu palabra, envía tu consejo, que podamos ser, Señor, receptores, que podamos, Señor, escuchar, guardar y llevar a la práctica tu consejo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todo el pueblo dice. Amén. Amén. Con toda su fuerza, pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma. Con toda su fuerza. Padre Cielo, donación, vida, inteligencia y conocimiento. Quiero poder conocer tu palabra, Señor. Celébrelo. Tome su asiento, por favor. Cuando nosotros vemos en la declaración inicial de este capítulo, creo que aquí lo traigo, vamos a ver en los primeros versículos, eh, hay una declaración en los cielos, hay una manifestación celeste. Dice, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, ¿cuántos pueden declarar esa palabra cuanto a su fuerza? ¡Aleluya! Pero así vamos a hacerlo con más energía, ¿cuántos podemos declarar esta palabra? ¡Aleluya! Y entonces dice que al escucharse esa declaración, Inmediatamente aparece el motivo por el cual se da esa declaración. Dice la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Vamos a repetir esas tres virtudes, esas tres ministraciones y lo vamos a hacer con gran energía pero vamos a iniciar con la palabra aleluya con toda su fuerza uno dos tres ¡Aleluya! ¡Aleluya! Presión, amén gloria a dios celébrelo con toda su fuerza si vemos los antónimos de salvación gloria y poder, vamos a considerar y vamos a comprender con mayor eh, claridad lo que el Señor nos ha dado. Por eso hay esa declaración de esa palabra, aleluya. Lo contrario de salvación que es perdición, perdición o destrucción. Lo contrario de gloria. ¿Qué es lo contrario de gloria de un ser glorioso? ¿Qué es lo contrario? Deshonra, ruina, una situación sombría, una vida sombría, una vida tenebrosa una vida triste, es lo contrario de gloria, y lo contrario de poder, debilidad, enfermedad, una vida totalmente enferma. Y entonces cuando vemos esta declaración en donde se oye en el cielo, esta proclama de aleluya. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Es de gran importancia entender, comprender que el Señor ha hecho partícipe al hombre, a la mujer, de su salvación, de esa gloria y de ese poder a nuestra persona. Vamos a hacer lo propio, vamos a declarar, diga, gracias Padre, porque me has salvado, me has rodeado de tu gloria y me has otorgado tu poder. Ahí lo dice claramente que eso pertenece, eso tiene una fuente que es nuestro Padre Dios tiene una ministración de parte de Dios para su amada, para sus hijos. Entonces, cuando en el versículo que leímos, el versículo 6, el 7, perdón, dice que nos debemos nosotros de regocijar y debemos de alegrarnos. Y debemos nosotros de manifestar una celebración con gloria. Porque vamos a darle gloria a Él, porque vamos a celebrar, porque hemos recibido salvación, hemos recibido gloria y hemos recibido poder. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Entonces declara, yo he recibido. Número uno. Salvación. Número dos, Gloria. Gloria. Número tres, ¡Sí! Poder. Entonces, cuando vemos que en el cielo se escucha ese cántico, aleluya. Cuando vemos cómo en el cielo se proclama la gran cobertura y blindaje que Dios le ha dado al ser humano, entonces esa manifestación del cielo tiene que también escucharse en la tierra. Si en el cielo se alaba a Dios, en la tierra hay que darle gloria. Vamos, declaremos esto: si en la tierra, si en los cielos se escucha la alabanza. Yo le daré alabanza desde la tierra. Si en los cielos se escucha salvación, vamos con fuerza, diga, yo proclamaré la salvación desde la tierra. Si en los cielos se escucha gloria, yo caminaré glorioso. Si en los cielos se escucha el poder, vamos con fuerza, esto lo va a hacer con fuerza. Diga, yo manifestaré poder de Dios. Vamos, diga, yo caminaré poderosamente. Ok. Esto debemos de comprenderlo. Debemos de entenderlo con mucha claridad. Porque a esa esposa se le ha invitado a que participe en un en una celebración extraordinaria y sobrenatural. Se le llama las bodas del cordero. Pero esa esposa debe de mantener un cuidado y una acción de preparación. Dice que esa esposa se ha preparado. No está en un estado de adormecimiento, somnolencia, debilidad, miedo, tristeza, en una vida sombría, apática, no, no, no esa esposa ha tenido una preparación, porque se le otorgó salvación, se le otorgó, se le otorgó gloria y se le ha otorgado poder. Porque si usted ve en este mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, usted mira también cuatro estructuras, activadas, oiga esto, activadas y permitidas por nuestro Padre Dios. Entonces, la amada, la esposa, debe de estar en un estado de alerta, de entendimiento activo. La esposa del cordero debe de tener muy claro que densas tinieblas se van a levantar para operar y echar a perder lo que dice el versículo 8. Vamos a darle lectura a Apocalipsis 19:8. ¿Qué dice? Ahora haga lo propio, diga, y a mí me fue concedido estar vestido, estar vestido de lino fino. Ahora, esa vestimenta dice que lo hace a usted resplandeciente y limpio. Una vez más, que esto quede grabado en nuestros corazones. Con toda su fuerza diga, yo tengo salvación, tengo gloria y tengo poder. Me han vestido de lino fino para que yo sea una persona resplandeciente y limpia. ¿Quedó clara la palabra? ¿Sí? ¿Hasta ahí paramos o seguimos un poquito más? ¿Sí? Seguimos un poquito más. Esa administración que Dios ha hecho, debemos de comprenderla de una manera clara. Vemos cómo, por un lado, el Señor ha hecho un trabajo tan maravilloso, colocándonos esa vestimenta de justicia, no por nuestro buen comportamiento, no por nuestra eh, preparación. Dice Tito 3:5 que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Esto hay que entenderlo, diga, por su misericordia. Por su misericordia. Dios, me dio Dios me dio la salvación, la gloria y el poder. Ahora soy una persona vestida de justicia, resplandeciente y limpio. Vamos vamos integrando todo esto para comprenderlo. Cuando Dios nos salvó y nos vistió de justicia, Ahora lo que el Señor quiere es que nosotros también desarrollemos trabajos y tareas que promovamos la vestimenta de justicia. Santiago 2.26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Tu cuerpo necesita el espíritu para que tenga vida, para que esa alma esté firme. De igual manera, cuando tú dices algo, cuando tú prometes algo, cuando tú declaras algo, tú tienes que tener ese respaldo de materializar o que se vea que lo que tú estás diciendo sea una realidad. Muchas veces... Podemos estar declarando una palabra o muchas veces podemos estar emitiendo un consejo, pero no se mira en nuestra persona tal respaldo. Entonces uno se vuelve como símbolo que retiñe. El consejo tiene que ir respaldado por acciones o hechos. ¿Está claro? Por eso aquí debemos de entender esto, porque muchas veces se malinterpreta este texto que dice, a ella le fue concedido vestirse de lino fino. Claro, esto fue por gracia. Te vistieron, te salvaron, te dieron gloria y te dieron poder por su gracia. Pero ahora viene el trabajo que debemos nosotros de desarrollar para hacer producir para multiplicar para fructificar lo que de gracia recibimos hay que darlo de gracias entonces esas son las acciones justas de los santos no sé si quedó claro por eso hay, hay dos, este, dos palabras que eh, en el griego nos explican esto la palabra que emplea aquí acciones justas es la palabra dikaiomata dikaiomata es una palabra plural que significa las justificaciones o el trabajo en las acciones. Y lo que ha hecho el Señor es Dikayosume, que significa la justicia o la justificación que hizo el Señor en nuestras vidas. ¿Quedó claro esto? Él nos vistió. Estábamos totalmente desgarrados, hundidos separados de Dios, sin gloria y prácticamente hechos una total ruina, pero el Señor extendió su mano, nos ha salvado, nos vistió, por eso ahora somos gloriosos, resplandecientes y limpios. Y junto con ello nos ha otorgado poder. No sé si puedan encender un poquito porque creo que ya los veo inquietos. Este, miren hermanos. Hay una hay algo que el Señor nos enseña en este relato de que hemos leído. Y es de suma importancia ver cómo la esposa se ha preparado. vamos con fuerza diga preparación constante. preparación constante Dice que la esposa se ha preparado y una de las palabras en el hebreo para la preparación es la palabra asaj y esta palabra nos eh, nos otorga una mejor claridad en cuanto a qué debemos de estar preparados o cómo debemos de estar preparados, cuál debe de ser la preparación. Entonces, si usted se dará cuenta, esa palabra Azag está compuesta por una Ain, una Shin y una hey Esto tiene que esto nos refleja que el hombre y la mujer la esposa del cordero debe de tener una visión, una supervisión, una revisión debe de emplear su mirada no hacia afuera, sino una visión hacia adentro. Porque esa es la forma correcta que el Señor quiere que nos conduzcamos. Mirando hacia nuestro ser interno. Mirando nuestro caminar. Porque esa letra Shin representa el caminar representa el sendero por donde yo me conduzco, representa el carácter, representa cuánta responsabilidad tengo en lo que se me ha encomendado. Dios nos ha dado salvación, nos ha dado gloria y nos ha dado poder. Entonces, asaj representa, voy a supervisar, voy a revisar, voy a mirar cómo estoy trabajando esa salvación, esa gloria y ese poder. Ahora, ¿sí cree usted que Dios le ha dado salvación, sí. gloria sí. y poder? Entonces, si usted está convencido de esto, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie nos puede derribar y estar en un caos en vuestra vida. Porque usted tiene muy claro que Dios le ha dado salvación, gloria y poder. Entonces, esa preparación de la amada debe de tener una clara revisión en cómo estoy conduciéndome o cómo estoy trabajando en esa salvación, en esa gloria y en ese poder. Nuestro nuestra revisión va a tener un resultado así muy práctico se hace evidente inmediatamente cuando aparece la letra j y la letra j tiene que ver cómo piensas cómo hablas y cómo haces las cosas por eso es muy sencillo revisar internamente si usted está convencido de que dios le ha dado salvación Gloria y poder. ¿Cómo debe de conducirse esa persona? Con buenos pensamientos, buena forma de hablar y una extraordinaria manera de accionar o de trabajar. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Son pensamientos de poder? ¿Pensamientos de salvación? ¿Pensamientos de gloria? Eso tú contéstatelo. ¿Cómo está tu manera de hablar? ¿Tu manera de hablar es promoviendo la salvación, proclamando la salvación, proclamando la vida gloriosa, proclamando el poder de Dios o es todo lo contrario? ¿Es que la cosa está difícil? ¿Es que no, no, no? Se está complicando todo. ¿Es que.? La verdad está muy triste el ambiente. ¿Qué es lo que está hablando nuestra boca? Y eso cada uno de nosotros tenemos la capacidad de revisar qué habla nuestra boca. ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Están rodeadas de poder o de miedo? Entonces, he fraccionado esta palabra asac en cuatro revisiones que debemos nosotros de hacer una revisión cómo está nuestra preparación para las bodas del cordero. ¿Cómo está nuestra preparación para ese evento tan glorioso que está por suceder? Porque le cuento que estamos muy prontos a que esa ministración de Dios se haga presente. Y le vuelvo a repetir, mucha gente piensa y cree que eso es una fantasía o que eso está de más ahí en la Biblia. No, Dios lo que ha dicho lo va a cumplir. Dios lo que ha prometido lo llevará a cabo. Por eso la esposa del Cordero dice, se ha preparado y habla en un tiempo pasado. No está diciendo, se va a preparar. No, porque el Señor ya ha hecho, ha activado su salvación, su gloria y su poder para que usted camine con esa mentalidad, esa forma de hablar y esa extraordinaria manera de trabajar. Vamos, diga, buenos pensamientos buena forma de hablar y respaldo en mis acciones esa palabra asak nos hace que revisemos cómo está el área de nuestra producción qué estamos produciendo qué estamos generando con nuestros pensamientos, con nuestra habla y con nuestras acciones. ¿Somos productivos con lo que se nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Con toda su fuerza declare, ¿qué le ha dado Dios? Ah, entonces la supervisión o revisión, el Señor te pregunta, ¿qué estás produciendo? con lo que te he dado. ¿Eres una persona productiva? ¿Eres una persona que fructifica con lo que se le da en las manos? ¿O probablemente por el miedo o la pereza, porque hay mucha gente que desarrolla pereza en su vida y no trabaja lo que Dios le ha dado en las manos? Le dijo ese hombre que le dieron un talento, responde y le dice, "Señor, tuve miedo y escondí tu talento." Y el Señor le responde y le dice, "Siervo malo y perezoso, porque no fue una persona productiva." Entonces, primer primer supervisión o revisión es Qué productivos somos. Porque el Señor claramente dejó a sus discípulos. Y creo que todos los que estamos aquí somos discípulos del Señor Jesús. Dejó una gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Y predicar las noticias, los chismes, la murmuración. ¿A qué nos envió el Señor? A predicar el Evangelio. Alguien que me ayude a buscar Mateo 24, 14 y le da lectura con toda su fuerza. Fíjese, fíjese la tarea que el Señor hizo en la tierra. Si le pueden prestar un micrófono, por favor, a... Miren, hijos. El Señor Jesús cuando vino a la tierra, no vino a pasarla de reunión en reunión, de, de comida en comida, de placer en placer, de viaje en viaje, de celebración en celebración, de trabajo y trabajo. Bien claro nos vino a enseñar nuestro Señor a ser productivos para el reino que nos han elegido para ese llamamiento. E invitación que nos han hecho. Dios quiere gente productiva. Dios quiere gente trabajadora. Dios quiere gente que desarrolle la expansión de su reino. Dice que el Señor iba de ciudad en ciudad. Iba de territorio en territorio. ¿Y qué iba haciendo? Proclamando el Evangelio del reino. Vamos con fuerza, diga, pensamiento del reino. Pensamiento del reino. Declaraciones, del reino declaraciones del reino. Y tomando posesión, tomando posesión. para el reino. Y la pregunta es, ¿estamos predicando? ¿Estamos proclamando? ¿Estás anunciando las virtudes del reino? Si le puedo dar lectura nuevamente a ese versículo 23 y 24. Lo vamos a ir viendo punto por punto. Vamos a ver. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. ¿Qué iba proclamando? El Evangelio del Reino. Vamos, ¿qué ofrece el Reino? Vamos con toda su fuerza, ya lo vimos al principio. ¿Qué ofrece el Reino de nuestro Dios? Eso es. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que proclamar? Oh, que las cosas se ponen complicadas. Gloria, oh, que la manifestación de la tierra está temblando. Gloria, Eso es lo que tenemos que proclamar. Ahora, de que van a suceder eventos catastróficos. Eso está escrito. Pero el pueblo de Dios tiene... Entonces el pueblo, de, el pueblo de Dios debe de estar dentro de los linderos de... El pueblo de Dios debe tener esa conexión. ¿Qué más hacía nuestro Señor Jesús? Y sanando toda enfermedad. Y toda dolencia en el pueblo, fíjese, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué se llama eso? Poder de Dios. Vamos, diga: Yo tengo el poder de Dios. Entonces, el poder de Dios, ¿para qué lo vamos a emplear? Para sanar, para orar, para bendecir, para levantar al que esté dolido, al que esté enfermo. Vamos, véase sus manos, diga: Aquí tengo el poder de Dios. ¿Qué más dice? Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, uh -huh. endemoniados, epilépticos y paralíticos. Díguese. Y él los sanaba. Él los sanaba. Entonces primera revisión que tenemos que hacer Iglesia, porque creo que todos los que estamos aquí somos parte de la esposa del Cordero. es así? Queremos estar en ese, en esa celebración. ¿Usted se quiere quedar? No. ¿Qué tenemos entonces? Número uno que hacer, ser productivos. Vamos diga, quiero ser una persona productiva. Quiero ser una persona fructífera. Voy a proclamar. Voy a alabar a Dios. Voy a dar testimonio del reino. Esa es una de las revisiones y una de las reflexiones que debemos nosotros de tener en nuestro corazón. ¿Estamos siendo productivos en el reino? ¿O los pensamientos y nuestra alma ha estado en contaminada entonces por las obras de la maldad? Que per la persona se convierte en proclamador de virus, bacterias, de chismes, miedos, temores. sube inclusive a, a su face cúbrete porque ya no llegó no el hombre de dios debe de tener muy claro que tiene la salvación sí. tiene la gloria sí. y tiene el poder de dios sí. revisión número dos esta misma letra a tiene que ver con esa preparación y hay que revisar qué es lo que traemos o qué es lo que portamos. Cuando tú viajas, cuando tú llegas a una casa, ¿qué dijo el Señor que tendrían que decir? Shalom a vosotros, porque tú eres el portador de buenas virtudes. ¿Sí o no? Cuando tú llegas a un hogar, tienes que estar consciente de qué es lo que estás llevando a ese lugar. A mí me enseñó mi papá, dice, cuando tú vayas a una casa donde se te invita, no llegues con las manos vacías. Por lo menos lleva una bolsa de pan. Si no hay recursos, llévate una bolsa de pan para que te reciban bien. Ese consejo tiene gran respaldo bíblico porque el Señor dijo, cuando ustedes lleguen a una casa, otorguen lo que yo les he dado. ¿Qué nos ha dado Dios? A ver, hágalo con fuera. ¿Qué le ha otorgado Dios? Y entonces cuando tú caminas sobre la tierra, cuando caminas por la calle, cuando llegas a una casa, ¿qué llevas en tu vida? Y entonces tu persona se convierte en una portación de cualidades, virtudes que generan paz a los que están a tu lado. ¿Están aquí? El Señor claramente dijo, allá en Hechos 10.38, si le dan lectura, por favor, vean lo que el Señor, cómo, cuando se conducía, sobre él portaba un poder. ¿Qué dice? Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjese. Dios estaba con él. A vos diga, diga conmigo, Dios está conmigo. Dios, está conmigo. Si Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, estoy ungido. Estoy conmigo. Tengo, poder, tengo poder, tengo autoridad, tengo, tengo unción. Tengo alegría, buenas virtudes, buen carácter, buena forma de hablar. Ya no soy grosero, ya no hablo groserías, porque tengo el poder de Dios. Y Dios me ha dado, declárelo: amor, poder y dominio propio. Si usted lo cree, celébrelo. Otra de las revisiones en cuanto a la preparación que debe de tener la esposa del Cordero debe de ser el ordenamiento en su persona, el orden. El caos y el desorden son resultados y productos de las tinieblas o de la ignorancia. Cuando las tinieblas cubren a una persona, y las densas tinieblas son su cobertura. La persona vive desordenada. La persona no organiza. La persona no administra. La persona no tiene conocimiento de el orden de los factores. Porque en el camino de Dios el orden de los factores sí altera el producto. No son como las matemáticas. En el camino de Dios, si tú cambias las prioridades, vas a tener un resultado caótico. Claramente dice las sagradas escrituras que el número uno en nuestra vida debe de ser Dios. La atención, el amor, el esfuerzo. Y, la, y los pensamientos deben de, deben de tener como prioridad a nuestro padre dios cuando tú te despiertas qué es lo primero que estás pensando qué pensamiento es el primero que llega a tu vida porque eso eso habla de quién está ocupando el primer lugar en tu persona cuando tú te levantas con preocupaciones, ah, tengo que ir, ah, tengo que hacer, oh, tengo que ir allá, ah, tengo que pagar. Todo eso entonces habla de que tu alma está cambiando el orden de los factores. Pero cuando tú tienes la plena convicción de que te han vestido de lino fino, resplandeciente y limpio, y tienes la plena convicción de que Dios ha dado a su pueblo, a sus hijos, la salvación, la gloria y el poder. Entonces, caminarás con pensamientos totalmente desconectados de los afanes de la tierra. Porque la tierra quiere invadir con su con esa operación de esa 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 ley de la gravedad en donde todo todo viene se viene abajo. Todo lo que tú descuidas se cae. Se rompe y esa fuerza quiere invadir al pensamiento del ser humano. Acuérdese que el ser humano está compuesto de electromagnetismo. Por eso, si usted no cuida su vínculo y su conexión con Dios, usted va a terminar así: doblándose a la tierra. Y Dios no quiere eso para sus hijos. Por eso, Dios le ha dado a usted una vestimenta de lino fino: para que sea resplandeciente limpio proclamando la salvación proclamando la gloria y el poder de Dios ¿Sí está claro hasta ahí okay. entonces Dios nos nuestro Señor Jesucristo nos enseña el ordenar nuestras prioridades para ser liberados de los afanes y preocupaciones ¿Qué dice Mateo 6.33 pero buscad primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos de buscar primero? Su reino y el vestido lino. Porque eso es la justicia. ¿Qué tenemos que buscar entonces? Su reino y cuidar la vestimenta. Cuidar esa distinción, tóquese su vientre y hable en forma propia y diga conmigo, cuidaré el resplandor que Dios me ha dado. La luz que Dios me ha dado la cuidaré. Tenga mucho cuidado. ¿Cómo se le llama a, la, a los... A los no a la, a la luz cuando le ponen este ah diablitos no a la luz ¿verdad? fíjese que en el, en el desarrollo de su vida usted se va a encontrar con muchos diablitos los reprendemos en el nombre de jesús que le van a robar luz le van a robar energía le van a robar salud le van a robar la paz levante su mano derecha y diga conmigo líbrame Señor de los diablitos, Señor de los diablitos! porque cuando estás en una, en una en una dimensión de celebración no faltará el diablito que se acerca y se te lleva, y te lleva tu, tu alegría te quita tu paz Estás ahí, que lo muerda, que lo muerda. Oye, allá afuera está fulano de tal y ya te está echando bronca. Y la celebración se acabó. Estás cenando rico y una llamada telefónica que fulano le pegó a Sutana y Sutana le... Partió la cabeza a Sutano. ¿Cómo? Sí. Y ahora hay que ir a sacarlos del juzgado. Los tienen detenidos. Y como es el pastor, tiene que responder. Por eso ya pongo, pongo mi, a, mi teléfono en modo avión. Cuando hay una celebración ya, ya, ya entendí esto. Dije, no, ahorita no, no, no voy a... Modo avión, después de las ocho horas de celebración, entonces sí, vamos a ver. O sea, al otro día. Hijos, el Señor te dice, pon en orden tus prioridades. Administra bien tu tiempo. ¿Por qué a veces ocurren accidentes a las personas? Porque va con un estrés tremendo y cuando la persona está en un estrés muy ex de exceso de estrés no los sentidos no están en su totalidad activos organízate dile a tu vecino dejaremos de ser martas para ser Marías. Marta, Marta, ¿a qué hora se estaba organizando la comida? Cuando el señor estaba ahí. Eso lo debió de haber hecho en la madrugada. Se paró, hizo la tortillita a mano, la salsa molcajete y a poco no. Y estar preparados cuando llegue el señor, diga, ah. Aquí está listo. Eso tenemos que revisarlo nosotros. ¿No será que estás perdiendo mucho tiempo en cosas que no te van a traer fruto? ¿No será que personas diablitas estén quitándote tu energía, robándose lo que tienes? ¿Hay que ordenar? Vamos, diga, ordenaré. ordenaré. Me organizaré. Administraré con sabiduría lo que Dios me da. Porque quiero decirle que Dios le da a usted salvación, gloria y poder. Esa, esa gloria va integrada el sustento, la provisión y los recursos. Pero cuando tú no ordenas esto, entonces tú mismo te hundes en la escasez, en la pobreza y en la hambruna. Porque Dios te da y dice, a ver, vamos a revisar si pones en orden las prioridades. Por eso, la ofrenda... El diezmo y las primicias, ordénelas. Trato de no hablar mucho de esto, porque muchas piensan, dicen, ah, nos van a pedir una ofrenda. No, no, no. Yo no acostumbro eso, pero sí es bueno que usted lo sepa. Lo primero que tiene que administrar en sus recursos es esto. No es mío. Esto le pertenece a Dios. Estás considerando tus prioridades. Y cuando tú ordenas tus prioridades, la palabra se cumple. Porque Dios no miente y Dios no cambia su propósito. Y la revisión número cuatro, que tiene que ver también con asaj, esa palabra también tiene que ver con presionar, tiene que ver con arrancar tiene que ver con hacer una cirugía. Oiga esto, muchas veces en el interior del cuerpo de las personas se producen tumores y los tumores comienzan a generar dolor, inquietudes, malos ratos. Aquí es donde nosotros tenemos que emplear bien nuestra visión, por eso esa palabra Azac tiene que ver con la visión, hay la visión, tienes que ver si tal persona, tal convivencia, tal amistad está siendo el promotor para que el tumor crezca en mi vida. Yo tengo que erradicar, yo tengo que quitar esto. Ay, pero es parte de mi cuerpo. Está dentro de mi corazón, dentro de mi ser. No importa, te va a matar eso. Tienes que quitar el daño. Tienes que erradicar la maldad. Tienes que erradicar lo que te está generando dolor. Si el Señor te ha dado salvación. Te ha dado gloria y poder, fructifícalo, pórtalo, trabájalo, germínalo en la tierra, pero tenemos que erradicar la maldad, porque cuando se multiplica la maldad, esa maldad va a apagar, va a enfriar y va a hacer que la persona se quede sin amor. Y el amor de Dios ha sido derramado por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Amén. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de Herodes. Guardaos de, de la levadura de los fariseos. Y el apóstol Pablo también habla de la levadura de la religión. La persona que dice ser pero no hace. Yo soy cristiano, pero no se ve la salvación, la gloria y el poder. ¿Estamos aquí? Entonces, la levadura de Herodes tiene que ver con el orgullo, la soberbia y el desorden de los placeres. Hay que desechar eso de nuestra vida. La levadura de los fariseos tiene que ver con la hipocresía. Echar de nuestra vida todo aquello que ha generado muerte, esos huesos de muerto, echarlo fuera para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Quedó clara estas cuatro, cuatro explicaciones o cuatro supervisiones? Sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios le ha dado a usted? Por eso dice el libro de Apocalipsis 19. Regocijémonos, celebremos. Dice que la multitud en el cielo empleaba una gran voz que decía Aleluya. Le voy a dejar esto mejor mejor lo dejo para el día martes. Fíjese porque esto no podemos también eh, estar dándolo así rápidamente cuando ya el tiempo se nos ha ido, pero quiero eh, explicarlo esto el próximo martes de manera ya eh, separada con esta enseñanza. Pero sí quiero dejar en vuestros corazones lo siguiente. La esposa se ha preparado. La esposa está revisando. Tiene los ojos abiertos. Está velando y orando lo que el Señor dijo. Eso es lo que representa esta preparación. Asaj. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis también. Lo encontramos allá en el capítulo 3, versículo 10. El Señor le hace una, una promesa al pueblo a la esposa que cuida la fraternidad, que cuida la unidad, porque le está hablando a Filadelfia, y le dice lo siguiente, y ahora este mensaje el Señor lo trae para nosotros. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. La preparación de la amada debe de tener muy claro que se han activado ya y se han desatado ya estos cuatro caballos y cuatro jinetes y están operando en la tierra. Por eso es de suma importancia que la iglesia, que el pueblo de Dios, mantenga los ojos abiertos y mantenga en orden su vida, mantenga esa luz y ese resplandor. Y no permita que las estructuras diabólicas quieran cubrir, quieran invadir y quieran inyectar en vuestra mente, en vuestro corazón, pensamientos de miedos, pensamientos de temores, pensamientos de desorden. Todo lo contrario, debemos de permanecer en las instrucciones de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que nos enseñó a velar y orar. Vemos como en el, en el libro de Apocalipsis capítulo 6 hay cuatro caballos, hay cuatro jinetes y todo eso está operando en la actualidad. Todo ello está operando en el tiempo presente. El caballo blanco es el caballo de la religión, el caballo del engaño. El caballo de la falsedad, el caballo de la hipocresía, todo eso está operando en nuestros tiempos. El caballo amarillo, el jinete amarillo, tiene que ver con las enfermedades, las epidemias, las pandemias, todo eso está operando. El caballo negro tiene que ver con la escasez, la hambruna y la pobreza también está activado ese caballo. Y el caballo rojo tiene que ver con las guerras, la violencia, con los levantamientos, con la rebelión. Y todo eso está operando. Por eso el pueblo de Dios debe de tener muy presente cómo nuestro Padre ha abastecido a su iglesia de salvación, gloria y poder para que ello genere un blindaje, una luz y un resplandor en vuestras vidas, para que estas cosas que están trabajando se han desatado sobre la tierra y note que no es nada más en un país, sino es a nivel mundial. Todo esto Dios lo ha permitido para probar al hombre, aquí lo dijo, lo dice aquí, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra, porque mucha gente ha descuidado la salvación, la gloria y el poder que Dios ha otorgado a sus hijos. ¿Qué tenemos entonces nosotros que hacer? Claramente lo dijo el Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia. Por cuanto has sido un hombre que no has desechado el consejo o la instrucción de la palabra. Por cuanto has sido un hombre que ha valorado la palabra que Dios ha enviado. Por cuanto eres una persona que pone en práctica el consejo que se te otorga. Entonces, esa acción que tú has desarrollado en tu vida hará que el Señor te guarde también de la hora de la prueba. Hará que el Señor te guarde de todos estos eventos que están activos en el mundo. Haga propio esto, diga conmigo, Dios me guarda de la falsedad. Dios me guarda de la maldad. Dios me guarda de toda enfermedad. Dios guarda mi economía. Y Dios me guarda de la violencia. Esas cuatro ministraciones están activas en el mundo. Por eso la iglesia no debe de estar adormeciendo, no debe de desarrollar en su vida la pereza, no debe de estar desconectado, porque cuando una persona se desconecta del Señor, tendrá nombre de que vive, pero estará muerto. Es de gran importancia valorar nuestra conexión y armonía con Dios. Es de gran importancia valorar que nuestro corazón no esté fracturado, nuestro corazón no tenga rupturas, nuestro pensamiento y nuestra conciencia tenga muy claro de lo que Dios nos ha dado. Jesucristo nuestro Señor dijo una ocasión, dice, conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma se derrumba. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios? El cuidar la armonía, el cuidar la fraternidad, el cuidar la unidad, el ser personas que de lo que de gracia Dios te da, también de gracia lo des al necesitado. Han recibido salvación, poder y gloria. ¿Qué tenemos que transmitir entonces? Salvación, poder y gloria. ¿Qué tenemos la tarea que nos toca hacer entonces? Ser proclamadores, ser personas que trabajemos y seamos productivos en lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado dones, talentos, habilidades, trabajalos, porque claramente dijo el Señor, id y haced discípulos. Dios quiere gente que expanda su reino, que alumbre en medio de las tinieblas. Si usted lo cree, haga propio esto, diga gracias Señor por la salvación. Por la gloria y por el poder que tú me has dado. ¿Lo puede hacer con toda su fuerza? Uno, dos, tres. ¿Quedó clara la palabra? Entonces tú no eres un don nadie no eres pobre. No eres un enfermo. No eres un débil. No eres un perdido. No. Dios te ha llamado a su precioso reino. Dios te ha llamado a ese reino inconmovible. Entonces Dios te dice, "Demuestra gratitud. Corresponde con una atención especial al quien te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Corresponde con seriedad y valora lo que Dios ha puesto en tus manos. Por eso constantemente vemos en la escritura cómo el Señor daba el consejo de velad. Llorad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero mayor es el que está con nosotros, y si Dios es por nosotros y contra nosotros. ¿Quedó clara la palabra? Vamos a predicar. Vas a aportar buenas cualidades vas a erradicar la maldad que hay en tu vida, échala fuera. Echa fuera la levadura. Echa fuera las malas costumbres. Haz a un lado esas amistades que no te apoyan a que tu vida esté conectada con Dios. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres que ellos se hagan a ti y no tú a ellos ¿quedó clara la palabra? Sí. póngase sobre sus pies y vamos a levantar una voz de agradecimiento y de gloria diciéndole al Señor gracias por lo que tú me has dado gracias. ¿quieres abrir tu boca? dile al Señor gracias por la salvación gracias por la gloria y gracias por el poder que has dado a mi vida. Gracias te damos, Señor. Gracias. Aquí están tus hijos, tus hijas. Aquí está tu pueblo. Aquí están las familias, Señor, que tú has escogido. Aquí está, Señor, la iglesia que tú has levantado. Dios bueno y maravilloso. Seas tú interviniendo, seas tú guardando, seas tú protegiendo, Señor, a tus hijos, de todo aquello que está por venir, de todas esas cosas que están por suceder y que están sucediendo. Que tu pueblo tenga ese manto de protección, ese vestido de lino fino, y que sean guardados de los juicios que están por venir a la tierra. Ten misericordia de la humanidad que aún no te conoce. Tus hijos predicarán. Proclamarán tu evangelio y seas tú poniendo el querer como el hacer en el corazón de las personas. Ayúdanos, Padre, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos de tu ayuda para llevar a cabo tu buena obra y concluir nuestro tiempo en esta tierra expandiendo tu reino.